2000 años más tarde. Bienvenidos a Xbotaku TV y estamos en la Conven Ciudad del Carmen, hoy 2 de marzo. Vinimos a ver a Gran Misa Sinfonía, a Pete Misu, Bendy Klitmit y a muchos invitados más. ¡Empezamos! Hola amigos. Bueno. just talk, say words. Soy Shema. I am. I am Shema. I'm blind. And the friend. And we are the president. TV. Greetings for you. Hello. ¿Cómo
están, amigos? Espero que les estén pasando súper genial. Aquí estoy con Mafe de Rocha. ¿Saben quién es, verdad? Ella es la pareja, novia y el amor de la vida de Misa Sinfonía. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Me gusta que me has escuchado un poco de referencia, que he hablado mucho todo el día. Como saben, estamos en la Conde. Y pues, estoy con mis amigos de la Expo, ¿verdad? Aquí presentes. Pues no sé, ¿qué me quiero preguntar? ¿Cómo te trata el calor, la verdad? ¿Qué diferente calor de allá? Yo vengo de una ciudad que es de Los Mochis y curiosamente estaba checando el clima porque yo no sabía cómo era el clima acá. Y ya después que llegamos, fue como que es una isla completamente. No saben que es una isla. Entonces, llegamos y hacía bastante calor, demasiado. Y es que en Mochis ahorita van como 5 meses, un poquito más, de que ha hecho mucho frío y mucho viento. Ese clima de Mochis también estaba, por ejemplo, a 16 grados, igual en Ciudad de México. Entonces no sentí como que el cambio. Pero llegamos aquí y estaban a 28 grados, pero me estaba poniendo el calor. Y se me va a cerrar porque yo estoy muy acostumbrada a estar en el calor. O sea, vengo del norte, vengo de Sinaloa y hace temperaturas de 32 grados, así no sabes. ¿Y el ambiente, la gente, cómo te ha recibido aquí en Ciudad del Carmen? Aquí en Ciudad del Carmen, la verdad, son bastantes lindos, gastronomosos, calmados. Me ha hecho como muy sorprendente porque hay mucha calma, hay mucha paz. Aunque de repente ya vi como que el alboroto por allá. Y porque, creo que a lo mejor no son tan calmados. Así que, la verdad, siento que las personas son muy respetuosas, muy amables, muy lindas. La verdad, muy agradables. ¿Qué nos puedes platicar de proyectos que tengan ustedes? Ahorita en mis proyectos, a lo mejor muchos lo saben, yo he estado por Instagram, porque en Instagram he estado publicando mucho de que soy un sketch en vivo. Yo hago streams, hablamos a veces solamente, en otras juego, también me gusta mucho, más. He jugado últimamente a los pequeños streams, yo juego mucho, 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 yo agarrar más gente en ese ámbito de Twitch. De hecho, ahí lo mencionaba en el escenario que está empezando por eso. También como youtuber, de hecho, yo hace años ya había empezado por esto de ser youtuber, pero no se me había dado porque yo estoy ahorita en la carrera. Si es que yo le dije, siempre me tengo tiempo y yo voy a terminar, y ya tengo más tiempo. Aparte, trabajaba, estudiaba, tenía los medicinas, así que la verdad era muy difícil para mí. ¿Y de maquillaje? Sí, de maquillaje. We'll be right back.
Ciudad del Carmen se queda. La mordida. De las pompas. De las pompotas. La verdad. De las pompas. Ayer estuvimos buenos. La convención estuvo muy genial, la verdad, estuvo animada. Realmente, pues, no es por criticar o ver mal a la ciudad, pero por el nivel de que tiene Ciudad del Carmen, pues ahorita que lamentablemente pasan por una situación económica bastante... Todos. Bueno, en Ciudad del Carmen se nota más. Se vio muy animada, la verdad, como que esto es el que le da vida a la bola de chamacos que está aquí y que no tienen dónde irse, y pues ahorita la verdad sí se vio bastante animado. No sé cómo voy a estar hoy con Sebastián Yapur, pero ayer con Misa estuvo muy genial, estuvo muy gente. Se vio muy genial, la gente muy animada, la verdad, más que nada. Y pues el K-pop también inunda aquí Ciudad del Carmen. Había un grupo como de 7, 8 chamacos bailando, y aparte hubieron como 15 aparte individual diferentes. Era bastante, bastante, bastante. Encontramos cosas baratas. Manoseamos a Phil. Espero que lo vea algún día, pero realmente todos creíamos que ya estaba mucho Photoshop. Y nada que ver. Nada que ver. Ala, está chulo. ¿Qué pasó? ¿La hecha? El nivel de maquillaje que maneja es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y y no parecía maquillaje realmente. Y se ve, y era maquillaje, sabíamos que era maquillaje, pero parecía que no era maquillaje. ¿Por qué nos dimos cuenta que no era maquillaje? Porque... Era maquillaje, porque aquí se le notaba tantito la barba, y de frente no se notaba nada. Entonces, muy, muy bueno, muy, muy bueno, la verdad. Estuvimos con los Twin Cosplay, nos reencontramos. Se besaron. Nos abrazamos. Bueno, tú con ellos. Sí, pero como que ya te chaparraron. Pues, sí. Tú ya creciste. No, Shema se ve más chaparro y más flaquito. No, flaquito sí está, pero de ese tamaño siempre ha sido. Lo que pasa es que los cosplays siempre llevan un botonón. Sí, hay un montón de botones ahí. Un botonón bien grande. Yo me tomé la foto con su armadura, nunca estaban en mi vuelo. Sí. Y yo te los vi, hola, madre. Se encogieron. Se encogieron. Pero es que para tanto viaje a nivel mundial tiene que irse chiquito. Como el abuelo Simpson. Algunos lo tienen que ir en la maleta. Ándale. Sí. Ahora el Betito canadiense a la vez. Sí. Está enorme. Y le gustó el cabello de Dan. Ay, ah, sí. Sí. O sea, nosotros no nos peló, nada más con sí, que Dan. ¿Qué? Ay, me gusta tu cabello. Bonito. Sí, lo de mi pelo. No, nada, el de Dan. Todos los días allá. Me vio porque es minimalista. Y así estuvo muy buena la experiencia de ayer. Y luego, pues, el crew se fue a relajar. Tiene que ser pelo rizado, ¿no? Yo creo. Oye, fíjate que no grabamos en las pampas. Tomamos fotos nada más. Tomamos fotos en las pampas. A lo mejor no iba a estar tan padre porque no se permite grabar en las pampas. En las pompas. Bueno, la cena estuvo rica igual. Ah, Darío, ¿te experiencia de la cena? Nah, estuvo muy chido. Primerizo. Nunca había ido a un restaurante así. Realmente me sentí intimidado porque uno como gordo espera mucho de mí, pero... Y realmente cumplí con la expectativa. Sí, nos comimos bastante. Sí, de que quieren de esto, sí. Sí, de que sí, échale. No paren de pasar. Tú que traes ahí, es mi comida, tráemela. Otro comensal. Pero hubo un momento en que nadie nos
atención porque todos están comiendo lengua. Sí, todos están comiendo lengua. Ay, esa lengua estaba, qué bruto. Eso hace falta ya. No me daría una... mucha atención en ese momento. Ella, yo en una historia bien emotiva y, y ellos en una escena de Shokugeki no Souma, así bien. Ah, sí. Así como lo ven ahorita, estaba así en la lengua, así. Sí. Sin camisa, sin nada. Dan se enamoró de esa lengua, dice que regresará nada más por esa lengua. Ambos se enamoraron de esa lengua, esto fue comunitario. Sí, la verdad, estaba rico el boleto. Muy, muy buena, la verdad. Y un trato excelente, algo que. No se ve. La verdad, sí, todo un track excelente. Sí, todo el mundo lo y no solamente fue de un mesero, sino de que eran de todos. Ajá, hasta de todo, y yo creo que el capitán que el le dice. Capitán. Nosotros echando desmadre, nosotros ahí, y ellos también se pegaban. Hasta nos dijeron, señora, siéntese con amabilidad. Señora, por favor. Fue muy genial, la verdad. Debemos de llevarnos ese mesero para la expo. Fue bueno. Y así, esta es la... Estamos en la azotea de un hotel. Del hotel Fifi. No sé si podamos ir a grabar allá. Vista chingona es esto. Pues ya saben, estamos en el hotel Fifi, en Ciudad del Carmen, y estamos pasando un rato para pasar bien, bien tranquilos el calor, y seguimos aquí. Al ratito les tenemos una sorpresa. Hey, ¿qué onda, chavos? Soy Misa. Y yo soy Maza Rocha. Y los queremos invitar a la Expo Taku en Villahermosa, Tabasco. Este 6 y 7 de abril, los vamos a esperar ahí para que estén al pendientes. Yeah, para que nos podamos tomar unas cuantas fotos, vamos a participar en escenario, vamos a tomar unos cuantos cafés y unos taquitos muy buenos. Me dijeron que por ahí la comida es buenísima, así que vamos a comprobarlo nosotros. Así que, muchachos, les hacemos esta invitación y los esperamos allá este 6 y 7, no se les va a olvidar, es que los esperamos. Tienen una cita con nosotros, nos vemos. Bye. Bye.